Vamos a arrancar con la actividad que tenemos prevista para el día de hoy. Es con base en un texto llamado Transmutación de Electrónica Metafísica, que es una obra original de Rubén Cedeño. Entonces, vamos a ir trabajando. Entonces, ahí está. La pregunta es, ¿de dónde viene la energía humana? ¿Se han revisado si tienen algún lugar donde se les enchufe? ¿O los han enchufado a... No, mejor no, esa no es la pregunta. Nadie de nosotros necesita un conector eléctrico para que te recargues la batería como tu celular. O ya son más avanzados ahora las tecnologías, pones nada más tu celular en una barra, y ya se carga solito, sin que tengas que enchufarlo. ¿Quién de ustedes necesita eso? Que te enchufen. Bueno, eso ya en gusto se rompe en géneros, ¿verdad? Pero la fuente de energía, si tú dejas de comer un día, 2 días, 3 días, ¿te mueres? ¿Desapareces? Tomar agua, ¿saben cuánto puede no tomar agua un ser humano y sobrevivir? De respirar, no, eso sí no se puede, pero todo lo demás, ¿eh? De dormir, por ahí, ¿verdad? Sí, pero, ajá, exactamente. No te mueres por falta de sueño, te mueres de loco, ¿verdad? Sí, ya. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿De dónde viene la energía que utiliza el ser humano? De nuestro, del cordón plateado y la presencia yo soy, que son canales metafísicos. Entonces, allí está, ¿verdad? Todo lo que nosotros pensamos, hacemos, nosotros deberíamos más o menos saber de la cantidad de energía que utilizamos en un momento. Ustedes saben que nosotros quemamos muchísima energía cuando pensamos. Es la máxima actividad que puede hacer el hombre, estudiar, pensar, elevar su mente. Y en este caso a las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no responden a una técnica de memorización. Las cosas espirituales tienen que ver con un adentramiento dentro de nosotros y ver, ir recabando información de cuánto yo he vivido esto que yo estoy viendo aquí o asado, ¿no? Entonces, es así. Por ejemplo, para una mascota, un perrito, un gatito, lo máximo que ellos pueden hacer, aprender trucos, es así ya como su máximo. Un perrito puede correr 10 minutos y dormir para recuperarse una hora, 2 horas. Pero si le pones a hacer trucos, aprender a ir a la escuela y demás, duerme 8 horas de corrido. De la energía mental que está utilizando en esos ámbitos que son de trabajo superior. El ser humano ya trae el componente mental, ya nos superamos del reino animal en eso, pero aquí viene el asunto. El trabajo espiritual es un trabajo de energía superior y que requiere electrones superiores para realizarlo. Por eso los seres que lo han hecho, pues digámoslo así, serían como superhéroes, ¿verdad? Para nosotros vistos desde este modelo. Entonces, nosotros recibimos energía y nosotros, el nombre, digámoslo así, de nosotros en verdad sería corriente de vida. Nosotros somos corrientes de vida. O sea, como corriente eléctrica de pura vida que está abasteciéndonos. Cuando nosotros o cuando el cuerpo físico desaparece, tú sigues viviendo y sigues corriente de vida. Sigues siendo corriente, ¿verdad? De vida. Tus papás, si viven o no viven, siguen teniendo corriente de vida y siguen existiendo como corriente de vida y de energía. Todo tiene corriente de vida y energía. Entonces, los electrones forman parte de todo esto, como lo vimos. Todo viene de la presencia yo soy y recorre el cordón plateado, llega entre el parietal y el occipital, por eso hay que lavarse bien la cabeza todos los días, para que la mugre no te filtre, ¿verdad? Las ideas, la energía y demás, los cuántums, ¿verdad? Ahora que ya están de cuánticos ustedes, no te filtre nada y te llegue, recorra la médula espinal y recuerden que la médula espinal es como una antena que expande ondas alrededor de la circunferencia. Esto es muy interesante. Ustedes tienen un campo de influencia que, de acuerdo al poder que ustedes activen,
ustedes pueden influenciar a la comunidad, a un barrio, a un país, etcétera, etcétera. Eso tiene su asunto, es muy interesante, pero ustedes no solamente son una influencia física, o sea, ustedes tienen también influencia metafísica. ¿Cuál es el asunto? Llega esa energía desde la presencia yo soy pura y esta presencia yo soy es pura y perfecta. ¿Qué quiere decir que sea pura? Que viene cristalina, no sea calificado para ningún lado ni para el otro. Y entonces entra nuestra mente y es como un vitral nuestra mente. Ahora sí que de acuerdo al karma y a los arquetipos mentales, se empieza ahora sí a distorsionar esa luz. Si tienes cosas positivas, por lo menos así como en estos fractales de las iglesias, ¿verdad? Vitrales, donde entra la luz y ves figuras bellísimas y te da la lucecita y dices, qué bonito se ve, cómo brilla. Pero la mayoría de las personas tienen más bien así como orificios, como por cualquier lado, y esa energía que viene se deforma, pero en este caso es obstaculizada. Aparte que no se tallan bien la cabeza, llega y entonces tienes limitaciones en la mente de decir, nada, no sé, para yo poder conseguir un trabajo tengo que ser de tal edad, o tengo que tener tantos años, o si ya cumplo tantos años ya no me van a contratar, o si hablamos de un trabajo. Y entonces esa energía que viene a diario, rápido agarra un arquetipo mental que tienes y se apresa y no puede pasar más. No la utilizas. La salud, la sanación. Es que yo necesito, para sanarme necesito 20 pastillas, una cirugía, que venga el doctor Chapatín y que me dé de su bolsita, ¿verdad? De lo que trae en la bolsita. Y entonces todas tus ideas se te traban allí. El plan divino de perfección. Nosotros vinimos a cumplir un propósito de vida acá, pero como está toda nuestra mente, nuestros arquetipos y nuestro karma distorsionado, toda esa energía que viene pura y perfecta se va quedando allí en huequillos y pasa muy poquito. Por eso las personas, me lo perdonan, pero no cumplen su plan divino. No son felices, plenos, completos, enteros. Porque aparte decimos, yo para ser feliz necesito ser tan rico como, ¿quién les gusta? Carlos Slim. Necesito ser tan guapo como Ricky Martín. Necesito ser tan buen bailador como Chayanne. Y necesito ser, ¿quién sabe qué? Como quién sabe cómo. Inventos, arquetipos mentales, todo forma arquetipos mentales. Entonces llegan las fichitas, llega la energía y se te bloquea allí todo. Se te quedan allí porque tus electrones los has calificado con esas ideas que ni te pertenecen, que no son tuyas. Ricky Martin es Ricky Martin, Carlos Slim, y déjalos en paz. Entonces es muy tremendo que este espíritu puro y perfecto, esta vida superior que tenemos, no llegue a donde tiene que llegar. Ya. ¿Estás lista para dar la charla completa? Yo se los iba a dar en una hora. Sí, toda la razón. Recuerden que la presencia yo soy vienen todos los electrones y recorren nuestra vida, pero vienen de fuentes superiores. O sea, nuestra presencia yo soy se alimenta del centro de la creación, que es el gran sol espiritual central. ¿Verdad? Hasta me tardé. Lo que tú diste la explicación, yo dije el gran sol espiritual. Pero es así, y por eso el decreto que hay que hacer siempre para romper esas cristalizaciones es el yo soy perfecto. Dice Connie Méndez que es el decreto de máxima lealtad al Padre, a la presencia yo soy. Podemos hacerlo en forma de heptario, si les parece bien, aquí, para contarlo. Vamos a decretar 7 veces, si les parece bien, y podemos decir. Yo soy perfecto, 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 yo soy perfecto. Seguimos, ¿verdad? ¿Les gustó? Yo soy perfecto, 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 yo soy perfecto. Yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto.
Yo soy perfecto, 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 yo soy perfecto. Yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Gracias, Padre, ¿verdad? De tu casa a tu trabajo, yo soy perfecto, consistente. De tu trabajo a tu casa, ¿tienes algo que solucionar? Es allí, porque el secreto es que si tú te vas vacío de mente, empieza, y le tengo que pagar a la señora, y me voy a encontrar la de las donas que le debí desde la semana pasada, y que nadie me vea cuando llego a la casa por la de la tanda, me va a decir que ya. Y uno empieza con sus elucubraciones, y el temor atrae lo temido, ahí la señora de la tanda, ahí. Detrás de las cortinas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Dice mi perra, ¿tienes para pagar o ladro? ¿Tienes para pagar o ladro? Entonces, en lugar de estar pensando mentalmente esas cosas, uno tiene que liberarse mentalmente. Miren, chicos, Margarita aplica una muy buena. ¿La cuento, Margarita? Ya aquí, ¿verdad? Toda, miren, yo trato de no contar tantas cosas en Margarita, pero cuando llego, ya todo Guadalajara sabe, de ida y vuelta, desde Tonalá hasta Zapopan, todo lo que le pasó y cómo la regañaron y qué hizo. Y uno que trata de ser reservado. Discreta, Margarita. ¿Verdad? Bueno, Margarita aplica una que también recomiendo un gran maestro llamado Paramahansa Yogananda. Para no andar pensando tanta tarugada. Duérmanse. El otro día Margarita se quedó dormida en el bus y la llevó hasta allá y luego de regreso. Y luego ya la despertaron por allá y ya no, pero se te olvidó todo. O sea, no, en lugar de estar pensando pura negatividad, duérmanse. Me pasó algo a mí el otro día. Estaba tomando un avión. Y cuando subí al avión, me di cuenta que me faltaba mi equipo para la charla. Lo había dejado en la revisión del aeropuerto. ¿Pueden creerlo? Y mi vuelo de 3-4 horas era en ese momento. Y me enteré como a los 15 minutos de haber despegado. Dices, te enteras luego, luego sales corriendo y ves. ¿Cómo lo solucionas? Y entonces dije, chihuahua, ¿cuánto falta para llegar para avisarles a que vayan, a que me lo guarden, ¿no? Y ahí, pues, te pueden venir muchas ideas. Me lo escondieron, o se lo llevaron para un lado, para el otro, ahora qué va, dónde va a quedar, qué va a suceder, esto, el otro, y tu mente empieza ya. ¿Hay una banda, lo dejas? No importa, tú, como si. ¿Dónde? Ay, Connie, querida. Si es lo que no quiero, ¿verdad? Generarte arquetipos mentales. ¿Eh? No, en la revisión, donde te quitas todo para pasar allí. La de Margarita está buena. Entonces dije, no puedo hacer nada. Hasta que llegue voy a poder echar una llamada y solicitar que me los devuelvan y demás. Apliqué la de Margarita y Paramahansa Yogananda. Y al principio te cuesta trabajo, ¿verdad, Margarita? Porque viene tus pensamientos aquí, por un lado, por el otro y demás. Dije, no, tengo que ser fuerte. Si Margarita aguantó ida y vuelta en el camión, dormida, sin que nadie la despertara, yo también. Y me quedé dormido. Las 3 horas que me quedaban de vuelo, ya cuando vi, ya me estaba despertando y ya estábamos en el descenso. Llamé. Sí, aquí está su equipo. Se lo podemos mandar. Ta, 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 ta. Bien bonito. Al día me llegó. Todo muy feliz.
Y eso por no usar la mente. Porque este es el gran asunto. Si tú, si empiezas a pensar y todo eso, y no había, yo no tenía otra, me pude ir a ver decretando, y hice mi decreto, gracias Padre, porque está protegida en armonía, ya la tengo de vuelta, gracias Padre, pero después de eso, ya hice el tratamiento. O sea, no puedes seguir haciendo todo el tratamiento, todo el vuelo. ¿Me entiendes? Es una vez. Y ya. Y gracias Padre, ¿verdad? Todo de vuelta.